Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un embossing. Como habréis leído en el título, carrete de pesca para rock fishing. Y vamos a ver de qué carrete se trata. Vamos a ver. Hola amigos, pues vamos a ver de qué carrete se trata. Como siempre, eh, el pedido lo he hecho a Duopesca, Pesca, ya sabéis que para mí es mi tienda de confianza y cuando pido algo así importante me gusta pedirlo allí. Vale. Hay veces que no puede ser porque no lo tienen en existencia y bueno, yo soy un poco... Haga prisas, yo quiero las cosas en el momento y muchas veces por no esperar, pues he terminado comprando en otro sitio. Pero si lo puedo evitar, me gusta comprarles a ellos. Bueno. Ya tenemos cortado Bueno, por ahora no se ve de qué se trata. Bueno los vinilos de regalo. Estas son las cosas que que hacen que después uno decida gastarse su dinero en un sitio o en otro. Bueno, ¿sabéis qué? Bueno, echaremos un tiento. Luego. Trenzado, 8 hebras, Kairiki, 150 metros, Manti Green, y bueno, creo que ya habéis podido ver de qué carrete se trata. Sí, señores, he traicionado a mi, a mi marca de carrete, que siempre ha sido la que más me ha gustado, ¿no? Como es Daiwa eh, He tenido varios chimanos, Pero siempre han sido modelos antiguos Y bueno pues Aquí tenemos, chicos Chimano Mirabel El modelo C2000 S HG ¿Vale? Eh, C nos indica que, el, que Aunque ponga un 2000 El cuerpo es un 1000 Lo que es un 2000 es la bobina ¿Vale? Por lo cual nos va a dar un poquito más de lance sin incrementar mucho lo que es el peso. De hecho, creo que este modelo en 2000 pesa bastante menos que el Daigua Fuego en 1000. De hecho, no sé si lo podéis ver, 180 gramos, ¿vale? O sea, no pesa nada. Bueno, pues, este es el carrete. ¿Por qué me he decidido por esto? Bueno, pues primero porque tenía muchas ganas de... De probar un carrete este Y. Este modelo concretamente es de la línea Magnum Light, ¿vale? Que es un grupo de carretes dedicado a, exclusivamente a la pesca ligera, ¿vale? Bueno, vamos a verla. Esto, pues, despiece, instrucciones, garantías, etcétera, Y vamos a ver. Al turrón, a lo mejor no importa. Bueno, pues. La verdad que es más bonito que en la foto. En la foto me parecía bastante feo, la verdad. Bueno, la maneta, aunque es plegable, cosa que no me gusta tiene algo bueno al menos que va arrojada directamente al rotor vale Uf, la verdad es que es muy suave y es muy ligero el tacto es muy ligero como veis la, el, el modelo S significa que es la bobina es shallow es decir eh, poco profunda vale como he dicho es para para pesca ligera, es decir, para no, barro fishing y tal, no necesitamos eh, mucho hilo. Eh, como veis, el color es un negro tirando azul con toques así en plateado. La verdad es que pues, curioso. ¿Vale? Eh, la verdad que es más bonito en persona que así en, en imágenes. Eh, como os decía, el cuerpo es un 1000, ¿vale? La bobina es de un 2000, es más ancha, lo cual nos va a proporcionar que tengamos más lance y sin sacrificar en peso, porque estamos hablando que el carrete solo pesa 180 gramos. ¿vale? La relación es de 6 a 1, es decir, por cada vuelta de manivela el rotor da 6 vueltas. ¿Vale? Tiene 3 kilos de freno, más que sobrado. 5 rodamientos más 1 y recoge 79 centímetros por cada vuelta de manivela. Y ahora. Vamos a hablar un poco de las tecnologías que trae el freno. Trae los nuevos discos de cross carbon drag. Vale, eh, esa es la tecnología como se llama, y no es más que pues, las fibras de carbono cruzadas, que son más suaves, más resistentes y más duraderas. Vale, aparte, incorpora el ARC, que es simplemente pues, esta rebabita que tenemos aquí que ayuda a la salida del hilo a que haya menos roce a la hora de, de lanzar, vale. Es el, el modelo más barato de la gama Magnum Light, vale, que es otra tecnología que incorpora la Magnum Light es un bloque o un grupo de carretes de Shimano. Que están dedicadas para la pesca ligera y con señuelo, ¿vale? Sobre todo por, porque tiene mucha sensibilidad, etcétera, y ahora vamos a explicar por qué, ¿vale? Eh, el Magnum Light, ¿vale? También es una de las tecnologías que trae este carrete, ¿vale? Que, ¿En qué consiste? Pues eh, consiste en que eh, lo que es el mecanismo, de, del pick up, vale, en vez de estar en esta parte, como está en todos los carretes, está en la opuesta, vale, está aquí. ¿Ve? el clip lo hace aquí. Esto qué quiere decir? Normalmente, cuando está aquí, tenemos el peso de los rodamientos, esta parte que es más ancha, vale, el peso de los rodamientos, todo lo tenemos en el mismo lado, vale, por lo cual hay que incorporar aquí un peso para que esto quede equilibrado. De esta forma, al el tener el mecanismo en un lado y los rodamientos en el otro tenemos un equilibrio muchísimo más ajustado, ¿vale? Por lo cual eh, la rotación es mucho más suave, ¿vale? Eh, y bastante más eficiente. Aparte, está construido todo en carbono CI4, ¿vale? Tanto el rotor como todo el cuerpo del carrete. Que es un, una fibra de carbono o una aleación de carbono, como lo queramos llamar, ¿vale? Pues de Chimano de que además eh, cool, o sea, eh, teníamos el CI4 y ahora es el CI4 Plus que es aún más rígido y más ligero con esto pues además de aligerar y tener menos peso en el carrete evitamos que haya torsiones cuando enganchamos un pez que sea bastante más grande de lo que el equipo está pensado para, para pescar ¿vale? bueno, en el caso de esta eh, pescando arroz fishing y que nos entre una lumina grande o una enjoba o un palometón o algo, pues que el carrete no, no lo reviente, ¿vale? El carrete aguante de la pelea a pesar de que no está pensado para, para ese tipo de pesca, ¿vale? O para ese tipo de peces. Eh, otra de las cosas que incorpora es el Core Protect, ¿vale? Que es, bueno, pues... No sé si es una pintura o un tratamiento que tiene todo el cuerpo del carrete. Que lo que hace es que el agua eh, chorre, se forme en gotas y, y caiga, ¿vale? No quede. No, no se moje, no se empapa el carrete. Directamente las gotas caen y resbalan, ¿vale? Aparte, pues, eh, va sellado por algunas partes y tal. Para evitar, pues, precisamente. Eso. Aparte, eh, al mismo tiempo también es anticorrosión ese. Ese acabado, ¿vale? Para que no. No lo corroa o no lo deteriore tan rápido el salitre del mar. Vale, eh, otra cosa que incorpora este carrete es el agane. Vale, el cuerpo, unas partes de lo que es el chasis, el chasis la estructura interna y los engranajes están hechos de agane. Vale, que es una aleación eh, que se trabaja en frío. Vale, por lo cual al no haber forjados con calor, ni con presión, ni, ni ningún de ese tipo, no hay dilataciones y contracciones en el, en, en el metal, ¿vale? Por lo cual la precisión es máxima. Y además de conseguir que eh, haya más contacto por, entre una pieza y otra por tener una mayor precisión. También nos va a suponer pues, que nos haga menos resistencia a la hora de rotar, que sea más fuerte el carrete, más, o sea, aguante mejor una recogida dura o pesada, ¿vale? Y al mismo tiempo aligeramos peso, ¿vale? Eh, lo, lo más importante de, de la GANE es que eh, conserva todas las propiedades, sin perder nada por no haber sufrido ni presión ni calor vale aparte pues eso eh, es imposible a otro tipo de, de forjados con calor o con presión darle tal precisión al engranaje para que para que cumpla con la función perfecta a esto hay que añadirle el X chip vale que no es más que el eje central vale y el piñón están sujetados por dos rodamientos uno al principio y otro al final con eso consiguen un, una muchísima mejor alineación y, y que esté más centrado, vale. Al mismo tiempo que no haya ningún tipo de, de oscilación en el eje. ¿Por qué? Porque tiene apoyo de, o sea, puntos de apoyo en las dos partes y además, al ser rodamiento, hay cero fricción. ¿Qué conseguimos? Pues que el carrete sea bastante más potente sea más duradero, o sea, no dure mucho más en el tiempo y más suave y silencioso, vale, pues no hay no hay roce en ningún sitio, vale. ¿Qué más cosas tenemos? A ver, voy a mirar un poco la chuleta porque creo que se me olvida alguna. Vale, el Silent Drive. Eh, eso, lo que quede eh, simple y llanamente es que eh, se hace un repaso detallado al más mínimo y al detalle más pequeño, ¿vale? Para que no haya nada de traqueteos, ni orgura, ni espacio en, en los engranajes, ¿vale? Y eso, pues, hace que. O sea, estáis escuchando. Podéis escuchar la tele del salón, que está en la otra punta de la casa. ¿Vale? Pero no oís el carrete que está a 5 centímetros de la cámara. Es súper silencioso, ¿vale? Increíble. ¿Qué más tenemos? Bueno, una cosa que se me olvidaba de, de lo de la importancia del manual light, ¿vale? Es que al tener una rotación tan equilibrada, ¿vale? y, y, y. la sensación de, de suavidad es, es muy grande. Por lo cual, para este tipo de pesca, en la cual eh, buscamos que hay muchas paradas, arranque y tal, que no haya saltos, ni bloqueos, ni. que el inicio de la recogida sea muy suave. Para tener la mayor sensibilidad posible, sobre todo en tema de aging, etc. ¿Vale? Y so, bueno, y rocichi, cuando estás rascando el fondo, tener la máxima sensibilidad. Pues eso también lo conseguimos o lo consigue Shimano gracias al, al rotor este Magnum Light. ¿vale? Se me pasaba ese detalle A ver qué más tenemos por ahí, Perdonarme, Pero algo se me olvida El Core Protect, ya hemos hablado de él eh, Vale El G, ¿vale? G cuerpo, el G Free Body, ¿vale? ¿Qué es eso? Bueno, el engranaje del eje sin fin o el tornillo sin fin, ¿vale? De todos los carretes o la mayoría de carretes está aquí abajo, ¿vale? Es una parte bastante pesada porque es lo que permite esta oscilación que suba y baje la bobina, ¿vale? Eso que veis ahí se consigue gracias al tornillo sin fin, ¿vale? Pues normalmente el, la mayoría de los carretes, si no todos los carretes del mercado, está más bien en la parte baja, ¿vale? Shimano lo que ha hecho es pasarlo a la parte de arriba. ¿Qué consigue con esto? Pues que esta parte tan pesada del carrete, como es el tornillo sin fin, que soporta mucha fuerza y tiene que ser un producto duro fuerte, que está, por supuesto, también está hecho de Laganes, ¿vale? Eh, conseguimos que ese peso esté lo más cerca posible de la caña, por lo cual la sensación de ligereza del carrete aún es más grande, ¿vale? Y va a evitar, pues bueno, pues que nos cansemos antes y tal, aunque bueno, con estos equipos ligeros es complicado cansarse, ¿vale? Te cansas porque no hay peces, no porque el equipo te cancela la mano, ¿vale? A ver qué más tenemos por ahí. Que creo que alguna cosa más se me olvidará. La, ya hemos hablado del cross carbon drag, que son las anillas de el H energía, el x eh, lo hemos nombrado también, la, eh, el rotor manulight Light, Core Protect, pues creo que lo hemos dicho todo. La bobina RC, ¿vale? Que es esta, la babilla esta. En fin. Pues. Espero que haya quedado más o menos claro mi explicación. Eh, Disculparme porque creo que la luz sigue sin ser muy buena. Pero es que en esta habitación tiene que ser con luz artificial porque la ventana da un patio y, y no podemos hacer más nada. Si lo hago en otra zona de la casa, el ruido de la calle, etcétera, es muy grande, es pues una calle muy transitada por coches. Y no me oiría nada, tendría que estar todo el tiempo gritando. Pues vamos a meterle el hilo y vamos a montarlo en la caña.